Hoy día quiero solamente comentar un par de elementos relativamente breves y también de alguna manera ayudarles con el ejercicio de la simulación del sistema digestivo para que vuelvan a mirarla y trabajar en esa, con esa animación, porque yo no había publicado un foro todavía asociado a esa actividad y ahora lo he actualizado. Así es que me gustaría también darles una introducción a eso. Previo al contenido de esa clase, que es sobre el sistema digestivo y de alguna manera integración de sistemas del cuerpo humano, quería retomar una duda que planteó una compañera en la clase anterior acerca de justamente la prueba de vida que habíamos visto en uno de los foros que tiene que ver con una simulación en la cual justamente medíamos, ¿cierto?, la presencia o ausencia de ATP, perdón, de moléculas de energía en las células y por lo tanto podíamos identificar la presencia de células vivas. Y por otro lado, la presencia o ausencia de dióxido de carbono y entonces concluir acerca de la realización o no de respiración celular. Y la duda que planteó su compañera tenía que ver con cómo era posible que ante una muestra que corresponde a una célula vegetal pudiéramos observar ausencia de respiración celular en presencia de luz y presencia de respiración celular en ausencia de luz. En presencia de luz identificábamos la presencia de ATP y no identificábamos la presencia de respiración. En el caso de ausencia de luz, identificábamos presencia de ATP y presencia de respiración celular. La duda surge porque el proceso de respiración que realiza en la célula es un proceso continuo, que no se interrumpe en presencia o en ausencia de luz. En el caso de las plantas, vamos a decir, las plantas realizan respiración celular durante las 24 horas del día en un proceso continuo. En cambio, la fotosíntesis que realizan las mismas células es un proceso que solo ocurre en presencia de luz, por lo tanto, en general, solo ocurre durante el día. Entonces, lo extraño del resultado experimental es que a través de la prueba de presencia de dióxido de carbono en la muestra, concluíamos que en presencia de luz, la muestra vegetal no presentaba respiración celular. Y eso era contradictorio con la idea de que las plantas siempre realizan respiración celular. Y bueno, como tratábamos de comentarlo en esa oportunidad, quiero confirmar justamente el hecho de que las células de la planta, las células vegetales, así como todas las células de cualquier ser vivo, están realizando en general respiración celular. Hay algunas células que no realizan respiración celular, pero ese es otro tema. Pero en general están realizando respiración celular de manera continua, permanentemente, también las plantas. La diferencia en el caso de este experimento es que en presencia de luz, la planta también está realizando fotosíntesis. Y por lo tanto, hay dos procesos que están ocurriendo en paralelo. Y son dos procesos que de alguna manera son contrapuestos. En el caso de la fotosíntesis, la planta está absorbiendo dióxido de carbono y produciendo o emitiendo oxígeno. En realidad lo produce como desecho, ¿cierto? En cambio, en la respiración, la planta absorbe dióxido de carbono, perdón, absorbe oxígeno y emite o produce dióxido de carbono como desecho. En ese sentido, son procesos inversos. El punto es que en presencia de luz, es decir, cuando hay fotosíntesis, la velocidad de la fotosíntesis es considerablemente mayor que la velocidad de la respiración. La velocidad de la respiración se mantiene a una tasa relativamente constante durante las 24 horas. No hay mayores variaciones en la tasa de absorción de oxígeno y emisión de dióxido de carbono en el caso de la respiración. En cambio, cuando hay fotosíntesis, la velocidad de la fotosíntesis aumenta significativamente en presencia de luz. Mientras más luz, mayor velocidad fotosintética. Y esa velocidad es por lo menos 20 a 30 veces mayor que la velocidad de la respiración. Por lo tanto, cuando observábamos una muestra vegetal y le realizábamos la prueba de presencia o ausencia de dióxido de carbono
en presencia de luz, resulta que esa muestra vegetal está realizando tanta fotosíntesis que prácticamente está utilizando o absorbiendo todo el dióxido de carbono circundante para producir oxígeno. Por lo tanto, aun cuando la planta estuviera respirando a menor tasa, la emisión de dióxido de carbono participaría, o la producción de dióxido de carbono sería parte del proceso fotosintético. Entonces, por esa razón es que concluimos que la muestra corresponde a una muestra vegetal, efectivamente, porque no da evidencia de estar produciendo dióxido de carbono. Pero no es porque no lo produzca, es porque en realidad está ocurriendo la fotosíntesis. Y dado que ocurre la fotosíntesis, entonces no detectamos presencia de dióxido de carbono. De esa manera concluimos entonces que la muestra en cuestión es una muestra de origen vegetal, ante la ausencia de dióxido de carbono en la muestra, ¿ok? Básicamente porque es la fotosíntesis el proceso más significativo en ese montaje o en ese diseño experimental. Eso era parte del análisis o del ejercicio de análisis de la prueba de vida que estaba en uno de los foros de la actividad. Bueno, quería presentarles de alguna manera, orientarles en torno al último ejercicio de taller que actualicé y que corresponde al uso de la simulación del sistema digestivo que ya les había presentado en la clase anterior. Básicamente porque me interesa que podamos comparar el funcionamiento de un sistema digestivo que nosotros construimos, pero considerando estas categorías que estaban disponibles en esta animación, que eran las categorías de órganos mayores y de órganos menores. Entonces voy a aprovechar la oportunidad para dejar registro de una breve descripción de especialmente los órganos menores, de su funcionalidad, colaborando de alguna manera también con la traducción de la información que está disponible en esta simulación, para entender, para visualizar cómo el sistema digestivo no es solamente o no cumple su función solamente gracias a las estructuras o a los órganos que tradicionalmente relacionamos con el sistema digestivo, sino que su función es indesligable y requiere de manera fundamental de otros órganos y tejidos que por supuesto se hacen parte del proceso de digestión, fundamentalmente en lo que respecta a la absorción de nutrientes y a la descomposición de los distintos nutrientes que ingresan al organismo. El taller que ustedes van a ver a través de un foro consiste básicamente en comparar tres configuraciones del sistema digestivo, considerando los órganos mayores y los órganos menores, y analizar qué ocurre con la digestión de la comida en esas configuraciones, en qué casos se absorben más y menos nutrientes, dependiendo de los órganos que participan. Recuerden entonces que en cualquier momento, si ustedes quieren abrir sus micrófonos para participar y comentar esta actividad, bienvenidas para hacerlo. Yo ya les había presentado de alguna manera este dispositivo y entonces lo primero que podemos hacer es construir nuestro sistema digestivo de mayor escala a través de los órganos que constituyen o componen el sistema digestivo, partiendo por el sistema digestivo, digamos, superior que encontramos en la boca y en la faringe, donde vamos a decir ocurre la etapa cefalia de la digestión, lo que acontece en estas estructuras. Después de boca y faringe, ubicamos el esófago, que es el conducto que se conecta con la boca del estómago, y después del estómago, el resto de intestinos, lo que distinguimos como intestino delgado, que tiene básicamente tres secciones. El
el llamado duodeno, que es la primera parte, la primera sección del intestino delgado, el jejuno y el ileum, que son la segunda y tercera parte del intestino delgado. Recuerden que este órgano es un órgano muy extenso que llega a medir 6 metros en un humano adulto. Después del intestino delgado, el intestino grueso. Y finalmente la parte final del intestino grueso, el recto y el ano. Entonces, lo que podemos reconocer en esta estructura o en esta organización son distintas componentes del sistema digestivo, distintos órganos del sistema digestivo que cumplen o que aportan a distintas etapas de la digestión. Por supuesto, sabemos que en la etapa cefálica de la digestión juegan un rol importante los dientes, que realizan un primer proceso de digestión mecánica, básicamente cortando, comprimiendo, moliendo la comida y transformando piezas mayores en piezas más pequeñas. La lengua contribuye o colabora en ese proceso, empujando, moviendo el alimento en el interior de la cavidad bucal para después desplazarlo a través de la garganta y la faringe. En esta parte no visualizamos, por ejemplo, el rol de la saliva, justamente porque la saliva depende de un pequeño órgano que tenemos que incorporar en esta estructura, pero que luego, sin duda, va a jugar un rol importante también en esta etapa de la digestión. El esófago es esta fibra muscular que está cubierta por un moco, por una sustancia mucosa, a través de la cual, por compresiones continuas, un proceso de peristalsis, el alimento digerido o engullido va siendo trasladado al estómago mediante contracciones musculares desde un extremo hasta el otro. En el estómago encontramos también una estructura cubierta de distintos tipos de tejidos musculares y otros especializados en la digestión. Especialmente el estómago tiene una cubierta protectora interna que evita que sea dañado por los mismos ácidos gástricos que son producidos por las células en el estómago. Aquí entonces comienza una etapa de digestión distinta. Antes teníamos una digestión principalmente mecánica, ahora la comida comienza a ser procesada químicamente. La mayor parte, el principal proceso digestivo ocurre en el intestino delgado, y especialmente en esta primera sección del intestino delgado que conocemos como duodeno. El intestino delgado está cubierto en sus capas internas por una vellosidad intestinal, que son células especializadas en ir absorbiendo los distintos nutrientes que provienen del alimento. Y básicamente estas células están especializadas en justamente dejar pasar o en absorber algunos nutrientes y absorber el agua para que a través de las paredes del duodeno sean transferidos después a los capilares linfáticos y a los capilares sanguíneos. El mismo proceso va ocurriendo a lo largo del resto del intestino delgado. Primero el jejuno, esta primera sección, y después el ileum, donde está ocurriendo la mayor parte de la absorción de nutrientes y de agua. Solamente al intestino grueso llega principalmente agua y vitamina K, que son absorbidas a través de las paredes del intestino grueso. Una gran población de bacterias en esta zona ayudan a
a descomponer la fibra vegetal especialmente y algunos ácidos grasos. Y finalmente, en la sección terminal, el recto y el ano lo que hacen básicamente es compactar el material de desecho que es eliminado por el sistema. Nosotros habíamos visto qué es lo que ocurría con la digestión de cualquiera de estos elementos en un sistema digestivo como este, y lo que vimos es que cualquiera fuera el alimento que tiene una cierta carga nutritiva en términos de distintos nutrientes, un sistema como el que tenemos aquí no logra absorber ninguno de esos nutrientes, porque la absorción no depende justamente de la capacidad de estos órganos para disolver, descomponer y finalmente desechar el alimento que ingresa al sistema. La absorción depende fundamentalmente de un conjunto de órganos pequeños que están especializados en ciertas funciones. Por ejemplo, las principales células del estómago, o las células principales del estómago, que básicamente producen una cierta sustancia, una enzima llamada pepsina, que facilita, que inicia la digestión de proteínas, rompiendo básicamente moléculas. Aquí recuerden que está ocurriendo un proceso de descomposición químico. Algo que nos dice en este caso la simulación es que la pepsina, que es la sustancia que producen este tipo de células, las células principales del estómago, funciona mejor en un entorno ácido. Si es que, de alguna manera, estos jugos gástricos que tienen una alta acidez facilitan o promueven el funcionamiento o la digestión de proteínas que realizan estas células. Las células parietales internas del estómago producen el ácido clorhídrico, que básicamente constituyen los jugos gástricos y que cuya función es incrementar el funcionamiento o la eficiencia de la pepsina que está absorbiendo proteínas en estas células principales del estómago, las células gástricas. A continuación tenemos otros dos órganos que funcionan de modo semejante, interviniendo a nivel de intestino delgado. En primer lugar, la vesícula biliar, que almacena una sustancia química conocida como bilis, que es producida por el hígado y que fundamentalmente colabora o participa de la disolución de sustancias grasosas, digamos, de sustancias lipídicas. La bilis entonces lo que hace es ir reduciendo de tamaño las partículas de lípidos que están circulando por el intestino delgado. A través de la vesícula biliar, la bilis ingresa al intestino delgado y esa sustancia química, este líquido, va a facilitar entonces la absorción de grasa en la medida en que las partículas de grasa mayores son disueltas en partículas más pequeñas. El páncreas es otro de los órganos complementarios que están participando en este proceso de digestión mediante la producción de enzimas, entre otras la amilasa, la tripsina, la lipasa. Enzimas que básicamente facilitan la descomposición de carbohidratos, de azúcares más complejos. Mediante la acción de estas enzimas se van descomponiendo las moléculas de azúcares más complejos para hacerse cada vez más simple hasta obtener fundamentalmente glucosa y otras azúcares sencillos. Otra importante función del páncreas es que produce una solución que neutraliza
la acción ácida de los jugos gástricos que provienen del estómago. Otro órgano pequeño que no habíamos considerado aún era la glándula que produce la saliva, lo que llamamos las glándulas salivales. Fundamentalmente la saliva tiene la función de lubricar el paso del alimento desde la boca para facilitar justamente el traspaso o el traslado de la comida hacia el estómago, pero también la saliva contiene amilasa, que es esta enzima que permite comenzar a disolver los carbohidratos complejos para convertirlos en azúcar. Así es que, si bien en la etapa cefálica de la digestión está jugando un papel crucial la descomposición mecánica de los alimentos, también está ocurriendo mediante la acción de la amilasa que está presente en la saliva, el inicio de la descomposición química, especialmente de los carbohidratos, es decir, de los azúcares más complejos. Bueno, y todo este proceso de descomposición, de separación y descomposición de las sustancias que provienen del alimento para obtener a partir de esas sustancias fundamentalmente nutrientes, desembocan finalmente en una red de tejidos que están plegados, distribuidos a lo largo de todos los órganos del sistema digestivo. En general, todos los órganos del cuerpo están constituidos por capas de tejidos diferentes, dentro de los cuales está, por ejemplo, el tejido muscular, está el tejido capilar, el tejido nervioso. Estos tejidos están actuando de manera integrada en los sistemas, y también lo que llamamos los vasos linfáticos, que también son parte de la red de conductos que permiten la absorción y transporte de nutrientes desde, en este caso, el sistema digestivo a cada una de las células del cuerpo. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de todos los nutrientes que son absorbidos a través del sistema digestivo? Básicamente van a ser la red de capilares del sistema circulatorio, del sistema linfático, a través del cual esos nutrientes van a ser trasladados a las distintas células del organismo. La diferencia fundamental entre el transporte que realizan los vasos linfáticos y los capilares sanguíneos es que en el caso de los vasos linfáticos, principalmente se transportan solamente ácidos grasos, que finalmente van a desembocar también en la sangre, y también agua. En cambio, en los capilares sanguíneos se transporta la mayor parte, o la mayor cantidad y diversidad de nutrientes, tanto azúcares simples como aminoácidos y también fundamentalmente agua. Este sería entonces una construcción completa del sistema digestivo, incluyendo órganos mayores y órganos menores. Ahora sí, si observamos el proceso de digestión de una ensalada, por ejemplo, vemos que la información nutricional de esta ensalada está disponible en esta pestaña. En general, bajas cantidades de grasa, de proteína, alta cantidad de agua, una porción importante de fibra, algunos azúcares, que van a ser digeridos por este sistema. Si observamos el proceso, podemos llegar después a la etapa de análisis. Vemos que ahora están ocurriendo algunos procesos interesantes asociados justamente a estas moléculas pequeñas que están secretando sustancias que van a facilitar la digestión del alimento.
finalizado el proceso, entonces estamos en condiciones de apreciar qué es lo que ocurrió con los nutrientes que provenían de esa ensalada. Aquí tenemos la composición inicial del alimento, carbohidratos complejos, azúcares, proteínas, aminoácidos, grasas, ácidos grasos y agua. Vemos qué es lo que queda, digamos que es lo actual, lo que aparece en, a nivel de desecho, lo que está señalado en esta segunda línea, y las cantidades absorbidas por el sistema a través de esta red de estructuras que constituyen el sistema digestivo. Azúcares, ácidos, aminoácidos y fundamentalmente agua. Les propongo entonces un ejercicio en el aula en el cual a través del foro ustedes puedan mostrar qué es lo que ocurre si comparamos el funcionamiento de un sistema que tiene solo los órganos mayores con un sistema que tiene órganos menores incluidos y con un sistema en el cual podemos descartar alguno de estos órganos menores, el que ustedes quieran, qué es lo que ocurre en términos de absorción de nutrientes. Bueno, no sé si hay alguien ahí escuchando. Sí, profe, sí estamos escuchando. ¿Algún comentario estábamos... o pregunta? Yo tengo una. ¿Podría utilizar la simulación? Sí, o sea, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando están como los capilares también son órganos menores, ¿cierto? Porque si sacamos los capilares, no absorbería los nutrientes, ¿o no? Efectivamente, efectivamente. Sin, bueno, es parte del juego que ustedes pueden hacer con la simulación. ¿Qué ocurre si sacamos los capilares? Por lo que yo les describía, efectivamente vamos a tener un problema con la absorción de nutrientes, porque aun cuando el sistema digestivo sea capaz de disolver los alimentos y de separar los distintos nutrientes en sus componentes más simples, y después esos nutrientes sean, traspasen las paredes del intestino, para que puedan llegar al sistema, digamos, a todas las células del cuerpo, requieren un sistema de distribución. Y ese sistema de distribución es el que ofrecen los capilares sanguíneos fundamentalmente. Así que sin capilares sanguíneos, las células del cuerpo no se van a poder nutrir, simplemente. Ahora, recuerden que los capilares sanguíneos son parte de lo que llamamos sistema circulatorio. Son parte entonces del tejido capilar, del tejido del sistema circulatorio. Pero desde el punto de vista del funcionamiento del sistema digestivo, podemos visualizarlo como lo hace en la simulación, como una componente adicional en el proceso. Le llamamos órganos menores, pero en estricto rigor esos capilares son parte del sistema circulatorio. Entonces lo que estamos observando es la interacción de los dos sistemas. Ah, entonces ya. Ya se ve como un duda. Nos queda menos de un minuto. Bueno. Nos quedan, sí, 30 segundos, así que voy a interrumpir la grabación y les dejo disponible el foro para que puedan volver a mirar la actividad, ¿de acuerdo? Saludo a sus compañeros y que estén muy bien. Estamos en contacto con cualquiera de las vías disponibles. Chao.